A tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport Més. Avui, i com cada dimecres, anem a fer l'entrevista de la setmana. Un dels protagonistes de l'esport de la nostra comarca. Com no podia ser d'una altra forma, seguim coneguent a més entrenadors de futbol de la nostra comarca i avui és el torn d'Alberto Gregori. Ell entrenador del Club Esportiu La Font, un entrenador que va arribar a l'equip Fonter en segona regional fa unes temporades i que d'una forma meteòrica va aconseguir posar a l'equip en regional preferent i a més esta temporada eh, tindre'l en una zona mitja de la taula aconseguint a la perfecció l'objectiu de la permanència i d'assentar la categoria en este, en este grup quart de regional preferent, a més aconseguint grans victòries i posant-li les coses molt difícils a grans equips. I és que no hem d'oblidar que Alberto Gregori en el Club Esportiu La Font li ha guanyat al Club de Futbol Gandia en la plana o ha aconseguit puntuar contra grans equips eh, com és el Tavernes, el Denia, etc. I, per tant, creguem que aquest any podria ser l'equip de revelació, sens dubte, el Club Esportiu La Font. Per aquest motiu, avui coneguem més en profunditat Alberto Gregori, així en Fem Esport. Pues estamos ja con Alberto Gregori, entrenador del Club Esportiu La Font. Eh, que esta temporada además, como ya les hemos dicho, está haciendo una gran campaña por ahora cumpliendo el objetivo y viene además de puntuar contra un equipo top como es la Unión Sportiva Tavernes. Alberto, muy buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, buen en Mar. primer lugar, quería preguntarte, ¿no, Alberto? ¿Cómo valoramos sí. lo que llevamos de campaña? Esta más de, más de la mitad de la campaña que llevamos, más de, de la mitad de bueno, la temporada. Eh, de momento de manera muy positiva. Eh, la verdad es que está siendo... Una temporada histórica para el club, por ser el primer año en el que competimos en esta categoría, y luego que estamos dando la cara contra, contra todos los equipos. La verdad es que es eh, una muy buena campaña la que eh, estáis, como bien dices, protagonizando. Estáis en esa zona centro, zona mitad de la tabla. Estáis, además, nueve puntos por encima de la zona de descenso. Eh, le habéis plantado cara a grandes equipos, como bien dices, como el Club de Fútbol Gandía, la Unión Esportiva Tabernes, el Ontiñén también, también lo pasó mal a pesar de esa victoria final ahí en La Plana. A domicilio le habéis ganado a grandes equipos también. Y parece que por ahora. Eh, nadie os puede echar nada en cara de lo que está pasando en, esta, en este año Bueno, de lo que hablamos sobre todo en las primeras jornadas Al principio de temporada Era el, el que, bueno, que pudiéramos jugar de, de tú a tú a todos los equipos Y sí que es verdad que nos costó al principio adaptarnos a la categoría eh, Pero bueno, yo creo que después de cuatro o cinco jornadas Cuando ya recibimos al Gandía Y fuimos capaces de ganar eh, Nos dimos cuenta que, bueno, que, que si hacíamos las cosas bien eh, podríamos eh, plantarle cara a, a todos los equipos. La verdad es que la composición del equipo por ahora ha, ha estado muy bien. Tenéis una, una base muy buena de jugadores que vienen incluso del equipo que cuando estaba en segunda regional, que además también entrenabas tú, que eres el, el entrenador del éxito en este año, en esta campaña, en, o sea, en estas temporadas, ¿no? En el Club Esportivo La Font. Y con esa base importante de jugadores de, de toda la vida, de, como digo, incluso de segunda regional, habéis ido tapando ¿no? las, las carencias que podíais tener o, o mejorando alguno de, los, de las posiciones que podíais mejorar. y con ellos habéis plantado una preferente eh, y haciendo la campaña, bueno, lo que estamos hablando, la temporada que estáis haciendo. Muy buena sí, la competición bueno, de la plantilla, que es a donde voy. Eh, es, una, es una de. de, 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 de los exit, del éxito de, del equipo, eh, ra, radica mucha, en parte en, en lo fuerte que es el vestuario, lo unido que está. Son chicos que son amigos eh, dentro y fuera del terreno de juego y esa complicidad pues, pues se nota a la hora de jugar. Uh -huh. Cuando tú llegas en, en, con, el, con la Fonte en segunda regional, me imagino que no, ¿no? Pero tú te imaginabas estar eh, tan poco tiempo después en preferente. Bueno, eh, era una utopía, ¿no? Eh, pero bueno, sí que sabía que tenía un grupo muy, muy fuerte, eh, gente muy competitiva y, y bueno lo ha ido demostrando, ¿no? Estos en estos años, y siempre estaba la ilusión. Sí, que es verdad que, que en segunda regional no te puedes plantear nunca jugar en preferente o subir el equipo a preferente. Pero sí sí cuando, cuando empiezas a competir y ves a los chicos que la ilusión que tienen y, y el, el compromiso que tienen, pues bueno, pues esa ilusión la tienes. La verdad es que eh, yo me imagino. Al, al presidente de, de la Fond cuando el año pasado, después de una temporada de estas raras que se paró por COVID, que mm -hmm. tuvo que partirse en dos, hacer zona de ascenso y de descenso y demás, cuando de repente os plantáis en la última jornada con opciones de subir, el presidente iría te diría, Alberto, no me la líes, que no hay pasta para estar en preferente. <laughs> bueno, afortunadamente, bueno, sí que es verdad que, que nos ha pillado, bueno, se ha pillado un poquito así de... De improviso, pero bueno, la directiva eh, se ha movido mucho y muy bien para, para que al equipo no le falte de nada. Mm. Llama la atención, ¿no? A mí, por, por, por lo menos, yo me imagino que la mayoría, esa primera incorporación de esa temporada, cuando de repente fir firmáis a Ferran. Eh, un, claro. un tío con el pasado que tiene, con la calidad de jugadores, que estoy seguro que se pelearían por él cualquier equipo de preferente. Y que, y que termina con vosotros. Y la verdad que con eso disteis un golpe de sobre la mesa para demostrar quiénes erais y lo que queríais. Sí, de, de hecho, ese era el objetivo, ¿no? Primero porque es un chico de la casa, Ferran es de La Fond, uh -huh. eh, tenemos a su hermano con nosotros y eso también era, era un punto a nuestro favor. Y, y fue nuestro primer objetivo. Sabíamos que, que si traíamos a Ferran se nos iban a abrir más puertas y, y bueno, fue, fue difícil, ¿no? Pero, pero bueno, lo pudimos traer a casa. La verdad que fue la gran noticia y todos nos sorprendimos en muy en positivo y nos alegramos muchísimo. Después de él vinieron una serie de jugadores, y como hemos hablado en otras ocasiones, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo todavía en televisión. Y de ahí que te vuelva a preguntar esto, quizá la carencia, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, es esa delantera, ¿no? El gol que está muy pagado en preferente y que un equipo humilde como el vuestro, pues bueno, no puede llegar a él. Sí, sí. Eh, está claro, si te fijas en todos los equipos, todos tienen jugadores de renombre ahí arriba pero son intocables en cuanto a que en el momento que preguntas por alguno de ellos eh, te piden una, una cantidad de dinero que nosotros que nosotros no, no podemos asumir entonces bueno eh, la verdad es que estoy contento con el trabajo de, la, de los jugadores que están que están actuando en esa posición sí que es verdad que, que muchos han tenido que adaptar sus posiciones porque eran extremos o que han jugado prácticamente eh, toda su carrera deportiva en, en banda y bueno hemos ido adaptando y, y trabajando con ellos para para que puedan rendir eh, mejor en esa posición. Bueno, y por ahora por lo menos está funcionando. Lo bueno es que tenéis una defensa muy férrea, que la plana es un fortín, y es uno de vuestros grandes caracteres, ¿no? de vuestras señas de identidad. Bueno, en la lucha obviamente y esa ambición, sí. pero yo, la defensa yo no, yo y el no hablaría, 14, que es la plana. Yo no hablaría de defensa, yo hablaría de sistema defensivo, yo creo que que ahí estamos implicados todos y es fundamental para nosotros que todo el mundo, desde, desde que juega más adelante a que juega más atrás, pues esté organizado, sea, sea agresivo sin balón y, y esté comprometido en tareas defensivas. Esa, esa es la clave. A partir de ahí, a partir de ahí empezamos a hacer nuestro, nuestro fútbol vamos. Pero eso no no puede fallar. Así es. Cuéntanos, ¿cómo, cómo estáis de, eh, conectados? Sé que mucho, ¿no? Pero para que nuestros televidentes también eh, lo tengan claro, ¿cómo estáis de conectados con el pueblo, con la afición? ¿Sois parte, sois una parte más indispensable de la forma encargados? Eh, está claro, como te dije ya en su momento, que, que nuestra salvación pasa por los partidos de casa, ¿no? Y, y bueno, ya, ya desde el año pasado en la promoción de ascenso... El pueblo se volcó con el equipo y eso lo notamos y mucho, vamos, nos, llevamos, nos llevaron en volandas hasta, hasta el último partido. Y bueno, y también se está notando los partidos de casa. Tú te pudiste ver el, este fin de semana el partido, Había un gran ambiente en el en el campo, la gente aprieta y, y en ese sentido pues, pues nos ayuda muchísimo. Debo decir que eh, precisamente este fin de contra el tabernes, caían chuzos de punta como se suele decir, llovía hacía un frío que pelaba y aún así. Eh, había mucha gente en, en La Plana. Llama la atención, ¿no? Yo creo que eh, en gran parte posiblemente sea la envidia de otros grandes equipos que a lo mejor presupuestariamente tienen mucho más, pero que no tienen ese cariño de la afición. Bueno, yo creo que somos el, ese equipo de pueblo, ¿no? Que, que bueno, que, que lucha contra, contra grandes titanes y, 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 bueno, la gente se siente muy identificada con nosotros y, y ese apoyo, pues, pues nos viene muy bien, la verdad. Has hecho mención del partido de este fin de semana Yo también ¿Cómo viviste? Haznos un pequeño resumen ¿Cómo fue ese, ese derbi contra el Tabernes Donde conseguiste rascar ese punto? Bueno, nosotros eh, conocemos muy bien al Tabernes Ya jugamos en el partido de ida Para mí es el equipo más completo Es un equipo que, que si se mete atrás pues Sale muy bien en transición que, que con balón en los pies Es el equipo para mí que mejor, que mejor juega fútbol Y, y bueno eh, Sí que es verdad que, que quitarle el balón al Tabernes era, era difícil y lo que hicimos es juntarnos, eh, trabajar muy bien defensivamente. Yo creo que, que ellos sí tuvieron más la iniciativa en cuanto a, a que tuvieron más el balón, pero sí que en cuanto a ocasiones claras, eh, creo que no fueron muchas. Y, y bueno, y nosotros aprovechar, pues que ellos eh, conforme iba avanzando el partido, se iban a tener que abrir y ahí nosotros encontraríamos espacios como para... para para crearles ocasiones de gol. De hecho, la primera, la acción de, de gol es un robo balón en, en zona de inicio de ellos, vale. Ellos estaban abiertos, nosotros eh, hicimos una muy buena presión, conseguimos robar y, y, y hacer una buena transición que acabó en gol. Eh, tuvimos quizá, en la, sobre todo en la recta final del partido, uh -huh. eh, más, alguna ocasión, ocasión sí. más como para llevarnos el partido, pero, pero bueno, la verdad es que el punto yo creo que creo que es justo. Yo creo que se analiza, sobre todo esos últimos minutos, eh, Edu Rever nos lo decía, incluso eh, después del partido, que ellos temieron incluso el punto, porque esa parte final fue un asedio vuestro, incluso con un posible penalti no que se hizo y demás, pero bueno, esos son otros temas, y ellos temieron incluso por el empate. Bueno, nosotros somos un, un, un equipo que, que está los los ciento o, o, o lo que pite, porque en, en la Lucía el, el partido duró 100, 101 minutos, descontó, descontó 11 minutos y en el minuto 100 eh, fuimos capaces de marcar gol. Nosotros no damos o vamos a por el partido y creemos en, el en, en poder ganar hasta el final y se, se ha notado en en muchos partidos donde, donde hemos estado vivos hasta el final y donde hemos intentado conseguir incluso la victoria hasta el final y el del Tavernes, pues en el momento que nos dejaron un poquito de espacio, fuimos a buscarles. <laughs> Venís de un titán, que es la Unión Esportiva Tavernes, y os encontráis con otro titán, que se lo entiñe en 1931 y además en el Clariano. Puff, va a ser difícil, ¿no? Sí, sí. Eh, jugamos contra quizá el equipo que, que, que mejor delante lo tiene. Sí, lleva 20 aquí. goles en, en 17 jornadas, creo que es. Y, y bueno, es un reto y, y los chicos, eh, bueno, nos planteamos siempre cada partido como, como un reto. Vamos a jugar probablemente delante de mil personas. Tuve la oportunidad de ir a ver un partido ahí al Clariano y, y me asombró la cantidad de gente que va. Contra un muy buen equipo que está ahora segundo clasificado. Y bueno, eh, vamos a afrontarlo pues, con, con mucha ilusión. Con bajas porque, como si puedes ver, tengo dos, dos jugadores que pierdo, aparte de los lesionados por acumulación, pero bueno, uh -huh. con muchísima ilusión y, y a intentar sumar algo allí. Ya le quitasteis el segundo puesto al Tavernes. Ahora podéis hacer lo mismo con el Antillante. Le quitamos el segundo puesto a Loyería en su campo, que le ganamos, <laughs> ganamos uno dos. Le hemos quitado el segundo puesto al Tavernes, pero bueno, eh, intentaremos también hacer lo propio contra, contra el Antillante. Así con la tontería, ¿les estáis haciendo una barbaridad de favores al club de fútbol Gandía? ¿eh? Bueno, <risa> <risa> sé lo que no es el objetivo. Lo principal para nosotros es sumar y si luego pues el Gandía se ve favorecido, por mí perfecto. Sabes que he sido exjugador y exentrenador allí, así que bueno contento también por esa parte. Así es. Bueno, ya mmm, para, para ir terminando, eh, obviamente yo creo que el objetivo de esta temporada está hiper claro, pero como seguramente estaría en 2020 o 2019 o 2018, que eran objetivos que a priori seguramente estaban muy claros y que se superaron muchísimo con el paso de, de los meses y de los años. Está claro que el objetivo este año es la, la permanencia, pero me imagino que también el objetivo a medio plazo será crecer, ¿no? Seguir creciendo como equipo, asentar la categoría y por qué no soñar, ¿no? Yo, yo no miro más allá que el partido de Lonteniente, de verdad. Creo que vamos a sufrir todavía mucho. Creo que van a ir enfrentamientos directos y que vamos a jugar muchas finales. Y, y estos puntos que estamos sacando contra los equipos de arriba pues van a ser un colchón. Pero yo creo que al igual que la temporada pasada, todo esto se va a decidir prácticamente la última o las dos últimas jornadas. Así que queda mucho camino por recorrer como para pensar en futuras temporadas. Vamos a salvarnos y luego... Y luego a planificar un nuevo proyecto, pero desde luego que, que como te digo, vamos, queda muchísimo. Y, y para mí es apasionante, porque la liga la verdad es que contra quien juegues, todos te complican, todos, uh -huh. todos compiten, y, y, y cada vez quedan menos partidos. Entonces uh -huh. eh, se va a apretar la cosa y, y bueno, queremos estar ahí. Bueno, vosotros habéis sido el claro ejemplo. Habéis ganado contra el líder y habéis pedido contra colista. Exacto. Por eso te uh -huh. digo, que en esta liga, cualquiera, cualquiera, si no estás bien, cualquiera uh -huh. te. Así es, bueno pues Alberto Gregori, entrenador del Club Esportivo La Fond, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, sé que siempre lo estás, y nada, muchísima suerte con Talon de este fin de semana. Muchísimas gracias, un abrazo. gran entrevista amb un grandíssim entrenador, Alberto Gregori on ens contava, no? Eixe moment tan dolç i que sols mira esta temporada ja veurem ja el que passa en pròximes temporades i en el futur del Club Esportiu La Font. Fins ací sí, el fem esport d'avui, demà i com cada dijous tornarem amb tot el poliesportiu ací, sí, a Telesafor i a més en alta definició. Una forta abraçada i fins demà.